Mucho tiempo hace teatro y la gente de Santa Teresa el año pasado nos visitó porque tenían un intercambio con la gente de Villa Constitución y ahora ya se están preparando para el mes de julio. Y cada vez que voy los encuentro ensayando y ella me dice, ya vamos a ir, ya vamos a ir, hasta que apareció de la mano de Lucas. ¿Cómo va, Griselda? Bien, 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 muy bien, gracias a Dios. Bueno, preparando. Preparando, ahora el 6 de julio vamos a presentar la obra titulada Lotería de Hugo Daniel Marco. Siempre, la mayoría de veces elijo ese autor porque hace no, obras cómicas. Pero esta tiene un pensamiento, hay un poco de dramatismo, pero muy leve y deja un pensamiento para toda la gente. Y verla es una lotería. Sí. Es una lotería. En Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, sí. ¿Va a haber algún intervalo con No, mujer? no, No, no. es completa. Se empieza y se termina. Se, En un solo acto. eh, ¿tiempo de duración aproximadamente? Una hora y cuarto, Ah, hora y bien, bien, veinte. bien. Sí, más no. Te entusiasmaste y ya te tenés que ir. Porque es muy cálida la gente con ustedes. En el momento de aplaudir, aplaude, en el momento de reír, ríe, Sí, no, y no. se hace muy ameno. Sí, la gente, el público teatrero y no teatrero, porque a veces hay gente que nunca ha ido y se encuentra con. El año pasado, en la última que hicimos de la parroquia, por ejemplo, hubo gente que jamás no sabía lo que estábamos haciendo. Y bueno, hace ya 14, en marzo hizo 14 años que ya 14 años. que dirijo. No, no, la gente siempre hay una respuesta muy buena y Favorable. espero que en esta también. Lucas querido, el pueblo está José. contigo. ¿Cómo anda, Lucas? Bien, bien, José. Muy bien, por suerte. Bueno, moviéndose cultura por todas partes, en algunos casos laburando más ustedes de cultura que la propia gente que organiza cosas. Y este último te dieron un descanso con el amigo El Foki. amigo Foki se hizo cargo todo él y nos dio un descanso que tanto necesitábamos. Y sí, por suerte haciendo de todo un poco, todos los días. Siempre hay alguna novedad. La próxima era obviamente la obra de teatro del taller. Así que nada, muy contento de poder hacer participar a todos los alumnos, los profesores. Así que trabajando, trabajando mucho. ¿Hiciste teatro alguna vez? Nunca hice teatro, nunca hice teatro. Alumno nuevo. Recuerdo que Ahí tiene un una alumno profesora nuevo. de la secundaria siempre me decía, Brusa, vos tenés que ser ¿Viste? Actor. actor. No sé por Actor. qué. Pero quiere hacer el papel de. El El protagónico. Y este año se protagónico. enganchó el Foki, así que. Sí. Sí. Bueno, en el último programa que tuvimos, que vino el Foki justamente por el festival que tenía, además de hablar de que estaba haciendo teatro. No, nos contó de la obra y que querías venir también, ahora cuando quería venir a hablar sobre la obra y a invitar a la gente más que nada, ¿no? Porque Está enganchado. de eso se trata. Sí, siempre se hizo el artista. Acordate que yo lo tuve como alumno en la escuela. Así que a Lucas no, pero también es medio teatrero el Lucas. Así que nunca, ¿en la escuela actuaste alguna vez Sí, tampoco? en la escuela sí, Ah, ¿viste? ahí sí, hemos actuado de actos desde la primaria, la secundaria, así de todo un poco. Sí, no, no, no es algo que me asuste hacer, de hecho lo disfruto bastante, pero siempre lo volqué más del lado de la música, que más o menos también es actuar. Actual. Quiero enviar cariños a mi profe, la mejor, y a Lucas, que también lleva la cultura de 10. Mari Papesque. La Mari, una genia. Mari Peirano, como siempre, prendidita al Canal 6, al Canal 6 regional. Y bueno. Una gran actriz que tenemos acá en la localidad, la verdad que. ¿Sigue? No, no. No, creo que en el próximo evento se va a enganchar. ¿Sí? Che, que no arreglaron porque pidió dólares. y sí, pidió muchos dólares y no Claro. pudimos arreglar. No, no puede por razones de salud, pero Pero. poca, a lo mejor para los sketches sí. Claro, cuando es cortito, Vamos cuando. a ver si la subimos al escenario. Años, años de Sí, también de sí. trabajar. Ya trabajaba en el tiempo que venía junto con Daniel Gallo. Sí, hace mucho que trabaja ella. Sí.
y siempre hizo reír a la gente. Y ella pisa el escenario y ya se empieza a reír. Y la gente ya, un gesto que hace es suficiente. Yo me acuerdo Pipa Capriotti. Ah, nunca lo pude llevar al escenario. No. No. Mirá vos. No. Yo me acuerdo en La Española, más de una oportunidad haberlo visto. Y mirá, hablando de Pipa, también me acuerdo como apuntador ahí sacando la cabecita al amigo Ricardo Capreta. Ah, Ricardo, sí. Ricardo Capreta. Antes se usaba eso, claro. Se estilaba, ahora no. No, no, claro. Ya no. Ahora cerraron el... Sí. No, ahora hay que estudiar un poco. Hay que estudiar. Se ayudaba mucho. Sí, pero era todo memorístico antes. Y ahora ya no, se da el... Hay determinadas obras que sí la tenés que saber sí o sí de memoria, pero hay otras, como por ejemplo la que vamos a hacer ahora, las más populares, no. Vos tenés el hilo, sabés que tenés ese tema y en base a eso podés improvisar. Pero siempre no saliendo, del tema, del hilo conductor de la obra. Perfecto. ¿Por qué elegiste algo cómico? Esta obra no, yo, me dijiste que no era, sí, tan... no es, yo siempre busco lo cómico, pero tengo en mente algo más dramático para más adelante, pero busco por ahí ahora en este momento dar algo, hacer reír un poco a la gente en este momento. ¿Quería algo dramático para antes de fin de año? La boleta de la luz. Un buen drama. Ay, Dios mío. La boleta de la luz va a ser dramática. ¿Qué sé yo? Un año, no, en serio, un año nada fácil, no, y, no. Y la gente ha apoyado todos los eventos de cultura. Quiere salir, aparte, la gente tiene ganas de despejarse un poco, de reírse o mirar algún otro espectáculo de otra línea artística. Pero bueno, sí, esta obra la elegí porque vi que busqué varias y esta, como lleva, deja un pensamiento, es algo real que hoy en día hay que ir a verla, no adelanto nada. Nilda, saludos para mi profe, Nilda Notari. ¿Eh? Cariños para mi profe y para mi Luquita. La fiel televidente. La gente que está mirando y escuchando del otro lado y que se engancha para todo esto. ¿Hay algún intercambio este año? ¿Te vas a juntar nuevamente con...? Hasta ahora no, pero según tengo, viste, la Base Galupe es el que me lleva toda la tecnología, viste, el secretario. No, hasta ahora no, pero déjame un poco, porque el año pasado fue muy... Maratónico. Maratónico. Fue muy maratónico. Muchas cosas hicimos. Ahora estamos un poquito más. Muy maratónico y también no es que queremos caer siempre hablando de lo económico, pero el moverse hoy también significa... Sí, sí, hay que trasladarse, hay que ir un día, dos, ir a ver el lugar, ver y... ¿viste? Pero el éxito... Sí, no, fue una... Es una obra la que hicimos el año pasado, el anteaño fue, que, bueno, nadie la quería hacer porque era dramática y realmente fue un éxito. Cuando la llevamos a otro lado... se dio cuenta que público diferente, que estaba expectante. Fue un éxito bárbaro en Villa. Entonces, bueno, ahora si hago alguna dramática, no me van a decir que no. ¿Siguen comunicándose con esta gente? Sí, que sí, yo ellos. Tengo su número. Sí, lo que pasa que pasa también por lo económico, trasladarte en auto allá, los que vamos a Nasta, y, viste, cuesta un poquito, pero bueno. En cualquier momento tenemos que ir a ver lo que hacen ellos y ellos venir acá. Claro. ¿Hay más alumnos este año? ¿Se bajó alguno? Bueno, mirá, tengo... ¿Con más gente? Hay dos nuevos, está Foki y Margarita Fernández, que viene de Peirano, que antes vivía acá, ahora está allá. Ellos dos son los nuevos. Y bueno, momentáneamente... espero tenerla para los sketches, Lorena, que tuvo el accidente. Ah, Lorena, claro, pero eso es un... Es un problema que... Un problema fortuito. Sí, pero así mismo hay 14 en escena. 14 sí, alumnos. Sí, yo sí. Cada vez que voy y los veo ahí, porque todos se dan vuelta para saludarme y para decirme, acordate que estamos
Es realmente un placer, sobre todo porque yo también el viernes a la noche, cuando me dejan la radio tranquilo, hago un corto con todo el resumen de lo que pasa en Santa Teresa y la región para el canal y la radio de Alcorta. Así que todos los viernes, eso va el sábado al mediodía, ¿eh? La gente, y bueno, y atrás sale el bullicio de la gente de teatro, que siempre hay muchas sonrisas. Sí, hacemos todas cosas cómicas, nos reímos, y yo disfruto al dirigir, ¿no? Me divierto yo también. Bueno. Yo me divierto en todas las ramas, que sea dramático o no dramático, yo pasa por ahí la dirección, va, yo personalmente. Bueno, la gente que se sigue comunicando, María Lagostena, y ahí contesta, es la primera vez que participa, qué lindo que la gente siga participando y compartiendo esto que es. Van conociendo de paso a los presidentes comunales de todo el departamento, y también, como salimos en el departamento Rosario, algunos de ellos también ponemos. Podemos ir a la quiniela, o vaya primero al tema musical y luego. ¿Tienen tiempo de quedarse un ratito más? Sí, sí. ¿Hasta qué hora le dieron tiempo? Permiso. No sé. Hasta las 8 siempre tenemos acá. Ah, ¿le dieron permiso? Permiso hasta las 8. ¿A vos también? Sí, yo no tengo problema. Bueno, vamos entonces con la música y vamos con la quiniela. Y ¿Alicia Castañeda? Sí. ¿Tiene alguien de los Castañeda ahí adentro? Sí, más vale. Mirá vos. Buen actor ese Castañeda, hace de todo, hace. Sí. Baila, canta, actúa, y aparte humorista, carpintero, hace pero la escenografía con Dante también. Sí. Mira vos, los hace laburar a todos. No, ellos quieren. Ah, ellos quieren. Ellos, salió de ellos. Salió de ellos, sí. Bueno. Yo con los telones, pero ellos quieren el cambio de escenografía. Bueno, ahí está. ¿Y eso ya están preparándolo? Sí, en esta semana la que entra, sí, empieza. ¿Cómo se arreglan con los costos en cuanto al? Mira, tenemos la suerte porque Claudio trabaja en la Valenciana, en Uranga. Sí, sí, sí. Y allá colaboran. Ah, mira vos. Le dan. Hay, yo no sé, él sabe decirlo mejor que yo. Que hay resto, los pales, que los de abajo. Que bueno, es cuestión que donan. Ya donaron dos maderas, que así que con eso van a hacer listones grandes, ¿no? Pero tenemos la suerte de eso, y después lo otro lo tenemos que pagar con lo que vamos juntando de adhesiones y lo que vamos juntando de las obras de teatro. Perfecto. Luquita, éxito total de cada una de las cosas que se han presentado, y bueno, y que además de los de teatro con Griselda, que se viene, porque hay que ir pensando que se vienen las vacaciones también. Sí, la verdad que estamos muy contentos de todos los eventos que vinimos haciendo. La verdad que la gente siempre apoyó la causa, siempre fueron eventos solidarios, en el que toda la ganancia siempre fue destinada a alguna de las instituciones de acá del pueblo. Y bueno, y seguramente lo que va a ser la obra de teatro del taller de acá de Mati, de nuestra querida Santa Teresa, no va a ser la excepción. Ya es un taller que viene bien afianzado, que tienen un lindo grupo, que se nota que lo disfrutan, que lo pasan bien, y la gente ya los conoce. Yo pude ver las últimas dos obras, estuvieron muy lindas las dos, muy lindas. La última particularmente creo que tuvo mucha aceptación, mucha llegada al público, la gente se rió mucho, estuvo muy lindo. Y bueno, y siempre trabajando con alguno de los talleres en conjunto, ¿no? Con los profes. Estamos viendo la posibilidad de traer a la obra de danza que tiene Brenda Napoleoni con los chicos de Sembrando Huellas. El fin de pasado estuvimos allá, muy linda obra, la verdad que muy muy lindo, una obra que pasa volando, es súper entretenida, la verdad que muy lindo, me encantó. Así que estuvimos hablando el jueves pasado para ver una fecha, buscarle un lugar para poder presentarla. Ya tenemos pactado un encuentro de coro con el profe Leo Romero, de acá de Coro Comunal. Para el 17 de agosto ya vamos a tener un buen encuentro de coros. Ellos siempre estuvieron participando en diferentes encuentros, y bueno, esta vez le toca hacerlo de local, así que lo vamos a traer para acá.
el fin de semana próximo a la, a la, a la obra de teatro tenemos la muestra de canto con el profe José Coronel. ¿Cuándo? El 13, creo que cae, 6, 13, sábado 13. Así que ahí tenemos la muestra de canto con José, también, que tiene muchos alumnos, es uno de los, talleres más convocantes que tenemos, la verdad que muy lindo, de años, muy contento. Años que está trabajando. Muchos años trabajando, ya viene de hacer una muestra en Godoy, que fue, por lo que pude ver, no pude asistir, lamentablemente, fue súper exitosa. Así que estamos viendo, hoy justo estaba hablando con Mayra Medina, que es la profe de dibujo y pintura, para ver la posibilidad de hacer una muestra de arte también. Venimos también hablando con Ana Salerno, la profe de clásico, que también se siente ya preparada y que las chicas están ya formadas como para hacer una presentación. Así que ya tenemos un montón de cosas y bueno, ya estamos viendo el tema de... Primer sábado de septiembre... 41 para, años de para vitalísimo. El 41 años de vitalísimo, sí, siempre me lo recordás. Pero bueno, por ejemplo, estamos viendo a futuro, ¿no? Ya tenemos varias fechas cerradas hasta casi fin de año. Tenemos un montón de la grilla casi toda completa. Tenemos Día del Amigo, ya cerrado, con los chicos de la Sandunguera. Ah, mira vos. Así que ellos se van a hacer cargo, sí, del Día del Amigo. Seguramente van a hacer, tienen pensado hacer una fiesta muy linda, con muchas novedades, va a estar muy bueno. El Día de la Primavera, ya venimos... Pensando bien cómo vamos a hacer el Día de la ¿Ya Primavera. ¿Ya tenés la fecha de los carnavales? No sé la si estaba apurado. Sí, la fecha de los carnavales, mira, en este momento no me voy a acordar. Tan apurado que se olvidó de lo nuestro, en septiembre. También sí, en septiembre. Sí, septiembre también tenemos septiembre, café con ser, es verdad. Así que bueno, ya estamos viendo el Día de la Primavera, también para hacerlo, quiero hacer en conjunto con los chicos de Quinto. Esta semana estuve reunido con la gente de secundario de acá, del ICE, por el tema de la Feria PIC. Así que vamos a participar en la Feria PIC con eso normalmente es en octubre. El 6 de octubre, la Feria PIC. Así que ahí muy lindo, algo muy lindo que hace la escuela secundaria, que teníamos mucha ganas de participar. Nos dieron un montón de espacio para poder explayarnos y aportar lo que nosotros tenemos, para lo que hemos aportado a la comunidad. Así que estamos muy contentos y llenos de eventos, de propuestas y de espectáculos que bueno, de a poquito lo vamos a ir. Le vamos a ir contando, pero sí, más o menos es un pantallazo de todo lo que tenemos por delante, que es mucho trabajo y trabajamos mucho para eso, que no lo parezca, cada evento, por mínimo que sea, lleva mucho trabajo, mucha planificación, mucho esfuerzo, así que bueno, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, tratamos de estar en todos los detalles, nos gusta que la gente esté cómoda, que los talleres estén cómodos, los profes, los alumnos. Así que bueno, en eso. ¿Te vas a tomar unas vacaciones, no? No. 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 Van a seguir de. No, yo sigo trabajando. No, está bien. Pero viste que ahora se viene un parate con este tema de las vacaciones. Hay mucha gente que está esperando justamente las vacaciones. Bueno, tenemos también algunas sorpresas para las vacaciones de invierno, para los chicos. Estamos pensando hacer alguna jornada los fines de semana para que los chicos tengan algo para disfrutar acá, claro, en ese pueblo. Los que no puedan viajar, que no toda la familia, como decía hoy Griselda, las posibilidades de viajar están bravísimas. Entonces, bueno, muchas, sobre todo aquellos que tienen varios chicos en la familia y que, ¿qué hace con los chicos en la casa? Todo bravo. Llévaselo, llévaselo a Luca. Llévaselo a... Algo vamos a hacer para que estén alivianados los papis. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, Griselda, ya estamos mitad de año. Sí, yo lo que pasa que con mi otro trabajo que tenía, que ahora estoy jubilada, estoy un poco alejada de los feriados, de todo eso, pero sí, los días se me pasan volando a mí. Pero sabés que el 24 cobramos el aguinaldo, sí. Sí, eso. Eso estoy, ¿viste? Con los WhatsApp de los, la jubilada, estamos en contacto. Sí. Viste que rápido y bueno, cuando nos damos cuenta a mitad de año. Y cuando menos se descuida, estamos a fin de año. Sí, porque después de las vacaciones de julio es como que empiezan a alargarse los días, empiezan a estar cada vez mejor. Y bueno, esta posibilidad ya también de ir pensando de aquí, planificar, ¿no?, lo que se viene a fin de año. Y bueno, vos estabas hablando de esto del café con ser, que bueno, también la idea en Casa de la Cultura. Sí, también ahí,
Va a haber un buffet que va a estar para los chicos, para la Comisión de Cultura queda eso. Y voy a convocar a distintas, a las distintas áreas, disciplinas, para que si quieren participar en ese evento, ahí estaremos. Ya me pondré en contacto cada uno. Qué bueno, ¿no? Y también qué cantidad de gente que pasa por cultura, porque es mucha la cantidad de gente. Volvimos a recuperar todo lo que es el folclore, nunca se paró, ¿no? Pero en un momento hubo nada más que de adultos, ahora volvieron los niños, y eso se demostró en el primer encuentro con el taller comunal de danza folclórica, ¿no? Sí, camino de encuentro, la verdad que fue todo un éxito, y al otro día ya estábamos planeando con Brenda la posibilidad de agregar, como te contaba el programa anterior, de agregar un horario más, una hora más, de 5:30 a 6:30, para un taller de iniciación a la danza. Se acercaron muchos papis a preguntar por sus niños si podían arrancar las clases de folclore. Y una de las ideas que tenemos para después de las vacaciones de invierno, hacer una hora más del taller de folclore para iniciación a la danza de chicos entre 3 y 5 años. Así que va a ser más todavía, seguramente. Así que estamos completo, y bueno, esta posibilidad también, como esto tanto con la venta de entrada que se hizo, que fue terrible, para Caminos de Encuentro y para el taller de danza folclórica, y también para el FOCI se pudo trasladar a la sociedad española, ¿no? Y la idea del FOCI, que yo hace rato vengo también bregando, que nada más que sillas, no mesas, tablones, ¿va? Y hacer un buffet fuera de eso, y siempre con vos hablamos de la locura de los gazebos, de poner por todas partes, y ojalá en algún momento también esos espectáculos que se hacen así sea junto también con los emprendedores. Sí, sería hermoso. Nosotros estamos, bueno, una de las cosas en las que estuvimos trabajando, que este fin de semana, fue este sábado, de 1 a 5 de la tarde estuvieron los emprendedores de acá del pueblo, se convocaron entre ellos, ¿no? Era algo que... Sí, estuvieron aquí. Teníamos muchas ganas de que suceda, era algo que yo tenía ganas, ¿no? De seguir haciendo Feria de Emprendedores, porque fue una de las primeras cosas que hicimos. Siempre estuvieron a disposición, la verdad que todos los emprendedores se han portado de 10 con nosotros. Creo que nosotros mal no nos hemos portado con ellos. Pero bueno, así que me plantearon eso de hacer una vez por mes una feria, ¿no? Y qué mejor cuando, por ejemplo, el no había lugar, el tiempo no da por el clima, todo eso, pero ahora cuando arranque septiembre, octubre, claro, y la idea es también, bueno, de no, cuando estén los climas más lindos y del momento, ¿no? Aprovechar también la feria y ayudarlos, ¿no? En el sentido de ayudarnos mutuamente, obviamente. Aprovechar esos días de feria y de días lindos por ahí que pueden llegar a ser más adelante para aportar a la feria misma, ¿no? Llevarle un espectáculo, tratar de convocarle más gente. Así que también es otro de los lugares en los que estamos trabajando en conjunto con los emprendedores. Ayer a la mañana estuvimos ayudando también a la cadena regional. Estuvimos llevándole ahí una escalera al señor Pato Galetti para la antena, que también le hace... 65... si vos ponés hoy la radio a 104.9, lo hacemos siempre, bueno, como trabajamos los dos, Matías. Matías. No, venimos escuchando Radio 2 o FM Vida y cambiamos de golpe a la 104. La claridad y la potencia que tienen, te puedo decir que hoy llega mejor que FM Vida y mejor que Radio 2. Qué lindo. Pero tiene que ver con esa ayuda de Coco, de Diego, tuya. Porque se subió la antena a 65 metros de altura. Sí, la verdad que cuando vi hasta dónde subía el chico, digo... Así que bueno, qué mejor que nuestro medio, un medio de nuestra zona, se escuche como debe ser en nuestra misma zona y tratar de llegar más allá, porque son lugares... Acá esta zona es un lugar muy rico a nivel cultural en todo sentido, ya que hay que empezar a aprovecharlo. La verdad que me puse muy contento cuando me enteré que iban a subir la radio y que iba a tener más alcance. La verdad que
muy, muy, muy contento. Y bueno, y otra de las cosas, hablando con el Pato Galetti, fue la posibilidad de hacer un evento también, una peña o darle una forma, ¿no?, a beneficio de cadena regional. Así que también estamos trabajando en conjunto con Cultura, con cadena regional, para ver qué se puede hacer en Santa Teresa también. Perfecto. Se viene entonces lo que es el taller teatral. ¿Cuándo ponemos en venta? ¿Va a haber anticipada? Yo ya las entrego esta semana. Ah, mirá, sí, vos. Se las entrego a los alumnos. Van a estar las entradas anticipadas, 2.500 pesos, y las en puerta, 3.500. Perfecto, que haya una buena diferencia para, claro, que la gente pueda hacer. Sí, porque antes decían que no le importaba si había poca diferencia. Bueno, era un poquito. Una diferencia. No. En una familia, sí, suma 1.000 pesos por cada uno de los integrantes, no es poca cosa, tenés para el choripán. Ahí está. Taller Teatral Santa Teresa presenta lotería. ¿Qué número te gusta? ¿Jugar la lotería? No, pero estoy por hacerlo. A probar ahí con ya que tenemos la publicidad de Ingani, 6 de julio. ¿Eh? 6 de julio, ¿qué es? ¿Sábado? Sábado, sí. 21 horas en la Casa de la Cultura. Ahí tenemos, anticipada 2.500, en puerta 3.500. ¿Esos teléfonos de quiénes son? Uno es de Claudio Castañeda y el otro es mío. Pero todo el grupo de teatro va a tener entradas para vender. Pero de última al final, porque el día viernes 5 se cierra la venta de entradas. Entonces cualquier cosito, hay que hablar a esos números por si hay alguien interesado, último momento. Como siempre, sonido. Morales. Sí, gracias a Dios lo tenemos. Que ahora ha encontrado la pareja perfecta. ¿Cómo? Ahora ha encontrado la pareja perfecta. Yo Martín, el hijo. Me puse tan feliz. ¿Sabe por qué me puse feliz? Primero y principal, porque lo veo que no reniega para nada. Que ya se... ¿Viste cuando sos de la misma familia y mamaste de chiquitito como, sí, Martín? Todo eso, conoce el oficio de pe a pa. Y segundo, porque justo... un trabajo impecable, como todos los que ha hecho siempre, muy detallista, el amigo Leandro, sino que justo el Día del Padre, verlos trabajar a los dos juntos. Y aquel que tiene la suerte de hacer lo mismo que sus hijos. Seguir el legado. Te escena, yo tengo la suerte. Es peor, competimos en este momento. María José está haciendo programa de radio y en el mismo horario yo estoy haciendo esto. Y nos peleamos por los oyentes. ¿Quién tiene más oyentes? No, pero es hermoso realmente que tus hijos te acompañen en un momento tan lindo. ¿Qué pasa con las clases de guitarra? Las clases de guitarra, la verdad que cada vez mejor, cada vez mejor, la verdad que. Por suerte yo tengo la posibilidad de... Soy alumno, ¿no?, del taller. ¿Y aprendiste algo por fin? Muy poco, muy poco. Mati. Nada, y viste por ahí, uno con el trabajo, más que nada por ahí los viernes, viste que por ahí nos toca que estamos organizando un evento, ultimando algunos detalles, armando todo. Entonces yo las clases las voy tomando durante el día, como voy pudiendo. Así que coincido con varios de los alumnos, ¿no? Son 20 alumnos en total los que tiene. Y las clases son personalizadas, son personalizadas, o sea, depende del grupo. ¿No? Porque hay 4 o 5 que son principiantes, ¿no?, a nivel inicial, que se les puede dar juntos, ¿no? Y no, muy contento con el progreso de muchos de los alumnos, la verdad que se lo nota entusiasmado, ¿no? Es un instrumento que hay que practicar mucho, viste, que hay que dedicarle tiempo, y se nota que los chicos están entusiasmados y que le dedican su tiempo, así que también uno de los talleres que estamos muy contentos. Tenemos pensado hacer algo en conjunto con el taller de guitarra para la Feria PIC, vamos a hacer algo. Mira vos, claro, para publicitarlo. No, yo creí que iban a hacer también un espectáculo presentando. Bueno, el viernes tocó el profesor Pirri Laborda, estuvo acá en el Watching Club, hice su primer presentación de solista como Pirri Laborda. Estuvo muy linda la noche. ¿El miércoles? ¿No? ¿Cuándo me dijiste? El viernes. Ese viernes me dio clase y a la noche estuvo tocando. Porque ahora los miércoles hay chinchonis para mejores
Hubo Chinchón, sí, y ahora viene el torneo de truco. Claro, ahora mañana a la noche. Y cuando terminan, una guitarreada vendría bien. Vendría bien. No solo con el Pirri como el profe, pero con los alumnos. También, sí, una de las ideas es ver si podemos mostrar el progreso de alguno de los chicos, ¿no? La verdad que muy lindo, hay muchos chicos, ¿no? De corta edad que se reinteresaron y la verdad que el progreso que están teniendo, bueno, van a dar que hablar, sí. Muy contento por eso. Griselda, volvemos a invitar a la gente, fecha, horario, precio, todo, y si no, que la gente se entere bien, nos digan después, ¿qué hubo en la cultura anoche de teatro? ¡Ay, yo no me enteré! Aquí está la manera de enterarse. Así es. Sábado 6 de julio, sí, a las 21 horas en Casa de la Cultura, Lotería de Hugo Daniel Marcos. Los esperamos a divertirse sanamente. ¿Qué nombre, no? Lotería, sí, para... porque te da a pensar, che, ¿qué será? ¿Con qué me van a salir? Claro, Lotería. Y hay que ir a verla. No larga prenda ni... No. Bueno, y eso está bien. Eso está bien para poder vivir un momento muy lindo. Y bueno, la obra de Café Concert, esperemos ver la actuación del secretario Luca, de Cultura. Pues, sí. Algo voy a tener que actuar. Sí, voy a tener que actuar. Bueno, el profe de canto me dijo que voy a tener que abrir la noche. Le gustaría que la abra yo la noche. ¿Cantando? Vamos a cantar unos temas de guaraní esa noche. Ah, mirá vos. Voy a sorprender. Mirá vos. Bueno, bien, ya está. Ya tenemos número para... No, pero tiene que actuar. Sí. Hay que ensayar. Hay que venir los viernes. Después del 6 de julio. Lucas, un placer de tenerte. Vos sabés que en la radio, en la televisión, en donde vos quiera que estemos nosotros, aquí con Matías, ahora que tengo compañero, ahora compañía, gracias por hoy estar aquí. Ha sido un placer y que Cultura siga funcionando de la manera que está funcionando muy bien. La verdad que, bueno, gracias por tus palabras, José, gracias a vos por toda la difusión. También me pone muy contento de poder trabajar en conjunto con vos, que nos encuentra tan seguido, ¿no? Trabajando los dos en el mismo lugar. Así que nada, sí, vamos a seguir trabajando con muchas ganas, con muchas ideas y muchos proyectos que venimos ya amasando desde hace rato y lo queremos poner a prueba. Queremos ayudar al pueblo, también a las distintas instituciones, como siempre, a la escuela. Estamos abiertos y dispuestos a toda la comunidad en general. Griselda, todo el éxito del mundo, mandame los chicos. Sí, porque yo no. Con otro look. No, bueno, cuando usted quiera, usted sabe que no necesita invitación, que usted me dice, José, voy al programa y aquí siempre vas a ser bienvenida, como siempre, pero seguramente los chicos van a querer. Sí, no. Van a querer estar. Quieren. Van a querer estar ellos también, a hablar sobre sus vivencias. Un adelanto, por ejemplo, el viernes ensayamos con tallarines, que los hizo el Dibu. ¡Apa! Hasta ahí nomás. Tuvieron que pedir comida para actuar. Mira vos. Una escena donde comen tallarines. Pero no se quedó nadie afuera, comieron todos. Todos. La directora también. Yo apenas un poquito nada más. No puede. Ah, un poquitito para probarlo nomás, pero tenía que dirigir a ver cómo tenía. Una buena salsa. Es riquísimo. Como todo lo que hace el Dibu. Bueno, chicos, nos vamos musicalmente hasta mañana en una edición más de este.